No, yo, no. Estoy alucinando completamente con esta ciudad fantasma. Nunca en mi vida había visto nada parecido a esto. Esta es la ciudad fantasma de Enilchek. Acabo de llegar, aún no me he adentrado en ella, pero desde aquí, desde las alturas, ya puedo ver algo increíble, la verdad. Se ven muchísimos edificios, algunos enormes, abandonados, muchos de ellos en ruinas. La verdad es que es una imagen que nunca había visto en mi vida y que me parece increíble, aunque viendo el sitio donde está y entendiendo la historia, es muy fácil comprender por qué acabó así. Enilchek se encuentra en medio de la cordillera Tian Shan, que hace frontera con la China. De hecho, para llegar aquí se necesita un permiso especial del ejército. Este lugar inhóspito y recóndito estaba completamente fuera del radar de todo el mundo hasta que llegaron los soviéticos. En estas montañas se encontraron tungsteno, molibdeno, estaño y más minerales que interesaban a Moscú. Para abastecer las minas, año tras año la ciudad fue creciendo de manera exponencial, como demuestran estos grandes bloques de apartamentos. Cuando la URSS colapsó, Enilchek pasó a la irrelevancia y sus habitantes se marcharon. Yo creo que aquí no llegó a vivir nadie. Esto parece más bien un bloque de apartamentos que se quedó a medio construir. Lo cual demuestra también, ¿no?, las expectativas que había aquí de seguir creciendo como ciudad. Nada más lejos de la realidad. Bueno, esto claramente tenía que ser el baño. Y la última planta. Se me ha enganchado aquí esto. Con mucho cuidado. La verdad es que impresiona bastante ver cómo ha acabado esta ciudad. Y bueno, este es uno de los edificios pues que no se llegó a utilizar. Pero a ver si podemos entrar a uno de los viejos, de los que se han utilizado. Ahora, estos edificios están como en una parte que es como el centro del pueblo, pero no solo hay el centro, sino que hay como varias zonas extras en las periferias con más edificios grandes. Así que iremos a mirar por ahí también, aunque antes iremos al centro. Aquí efectivamente sí que podemos ver algunas de las casas que sí que se habitaron y que las familias decidieron marcharse después de que la vida aquí desapareciera. Se pueden ver en la mayoría de las habitaciones los colores de las paredes, que es interesante porque acostumbran a ser distintas en cada habitación. Cada habitación tiene su propio color. Parece que muchos de los vecinos que dejaron sus casas no las han querido abandonar del todo, porque las tienen así medio tapiadas. Me imagino que por si acaban cambiando de opinión o el pueblo vuelve a conseguir cierta vida y pueden vender su propiedad. Entonces muchas de las casas están tapadas. Tapiadas sería demasiado, tapadas. Aún así, aún quedan unas pocas familias que aguantan en sus casas. Salam. Esta es la calle principal de lo que queda de pueblo. Aquí sigue viviendo gente, la mayoría de casas están ocupadas, aunque la verdad es que a veces es difícil diferenciar
las que están abandonadas de las que no lo están, porque la gente que vive aquí lo hace en unas condiciones de bastante pobreza. La verdad es que es de los sitios más pobres que he visto hasta ahora en Kirguistán. Pero bueno, hay entre 20 y 30 familias que siguen aguantando y que siguen viviendo aquí. Me encuentro en un recinto que parece industrial y logístico. Hay varios almacenes y otros edificios alrededor, están todos alrededor de una gran verja y ha estado completamente absorbido ahora por el uso de los rebaños de ovejas y de vacas. Todos los edificios han sido utilizados como refugio para los animales, o sea que están bastante deteriorados por dentro. ¿Qué es esto? A ver si lo adivináis, dejadlo en los comentarios. En este edificio los colores de las paredes están muy bien conservados. Hay, de hecho, ahí al fondo, ahora iremos, pero parece que hay una pintura, ¿sí? Como de un lago, que será el lago de Issyk-Kul, seguramente. La verdad es que está en bastante mal estado este edificio. Las paredes están por el suelo, el techo también está fatal. Incluso diría que es un poco peligroso andar por aquí, porque el suelo en muchos sitios ha desaparecido. Pero quiero ver la pintura. Pues no solo hay una pintura del lago de Issyk-Kul, sino que también hay otra pintura muy interesante, de estilo muy soviético, donde se ven dos trabajadores y lo que parece ser un pozo petrolero. A juzgar por los colores y las pinturas, pues podría ser que esto fuese la antigua escuela del pueblo. Y al lado de lo que parece ser la escuela, hay este otro edificio. Bastante curioso. Tiene baldosas en las paredes. De hecho, parece que en prácticamente todas las paredes. ¿Qué podría ser esto? A lo mejor uno es el instituto y el otro es la escuela. Pero fijaros, aquí también más baldosas de distintos colores. Muchos colores en las paredes también. Fijaros aquí el circuito eléctrico del interruptor de la luz. Y vaya, muchas baldosas, la verdad, en prácticamente todas las habitaciones. Salam alaikum. This is a school? 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 No? School that? Yeah, okay. And this? Eta? Это дом. Дом? Oh. Дом, дом, дом. Дом, дом, дом. Все дом. Okay. Там школа. Вот этот top, больница. Ah, больница. Yeah. This one. Голова болит? Голова не болит? Рука, ноги не болит? No, it's good, it's good. А этот, Эрнис, а что там? Где там? Что-то говорят, бозу есть, что строится, да? Где бозу? Este edificio de mis espaldas es la escuela que, como veis, está completamente en ruinas. Este otro edificio, en cambio, está bastante bien conservado.
La verdad es que no sé dónde estoy, no sé qué es esto. No tardó mucho en descubrirlo. Salam alaikum. This is a Soviet? Soviet? Da? Alaikum salam. Kakano. Net pa ruski, net pa kirgiski, sorry. Net, rahmat. Rahmat. Net, 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 rahmat, rahmat. Yo, Enil Czech? Enil Czech. Enil Czech. Раньше был Маня. Маня? Ну, Маня был. Я знал, хотя бы он не знает, что не хочет. Ага. Я еще не так поздно. Индервайте солдаты. А, Сержи. Сержи? Сержи. Так, Сергей. У меня вакат. Вак? Вакат. Вакат. Да, я готов. О, я? You play? Спасибо. Good. Я женский, это мужской был. Ваня. А, пиваня, это баня написано. Misterio resuelto. Es una baña. Imaginaros para ellos qué sensación debe ser la de estar dentro de esta baña completamente en ruinas, pero que han visto cómo era en su momento álgido. Y la baña es un ejemplo más, pero pasa con todo. Este pueblo, esta ciudad estaba cargada de vida. Y de repente, bueno, no de repente, pero con el paso de los años, lo que tú habías conocido como un buen sitio para vivir, te encuentras que está todo en ruinas, decrépito, en un estado completamente distinto al que tú habías visto. Bruto, bruto, solo tatam, nunca pobre. Montam. Ah, ok. Y montam. Dos meses. Ok. Золото. Ну каплю. Окей. А то ще рахмат. Харес, пожалуйста. Рахмат, а? Пожалуйста. А то хай. Приходи чай пить. А то у меня. Советский Союз был. Союз, когда вместе были. Российская Федерация вместе были. Вот тогда строили здесь. Потом разошлись. Кыргызстан отдельно пошел. Россия отдельно пошел. И вот так все развалило. Okay. А так сейчас Кыргызстан строит сам. Строит, руду копает. Он архар, хуже охоту любит. Козлов стрелять. Тычу, тычу. Рогат. Он полез. Хотя сколько лет? Мне 60, мне 60. О! Yes? Yes. Там он. Значит, это источник есть. Горячая вода есть. Вода. Туда пойдешь? Там горячая вода есть. Окей. Купаться, отдыхать. Вот. Хороший. Для здоровья хороший. Это со скалы выходит горячая вода. Он аж. Эй, Бахтуан, идет. Бахтуан, идет. Эй, Бахтуан, идет. Hello. Я. Hello. Эй, Бахтуан, идет. Hello. Полечись, гад. Как будет? Папа гадит. Не ходит. Потому что вы дрожите. Вертик. Ларбек.
Это нас дети, дети. Аксолок. Ай, ингруайнер. Интересно, холод у меня. Вот тут. Присаживайся. Строим. Киргиз? Орус. Рус. Marco Polo. More. No. You? No. Alain. But you? No. Es la cornamenta de un Marco Polo, el carnero más grande del mundo, que habita únicamente en estas montañas. Aunque es una especie en peligro, son muchos los que vienen hasta aquí para cazarla. Es la hora del vodka. En un momento, este se convierte en el punto con más vida de toda la ciudad. Salud, Spansky. Salud. Salud. Ni hao. Ni hao. Este hombre es el señor a quien le están construyendo un establo. Salud. Nos invita a comer en su casa. Pero antes de comer, ya sabéis que toca. Es el momento de suscribiros si no lo habéis hecho ya y activar la campanilla. Ya sabéis que tenemos por delante un gran reto, el de superar los habitantes de Samoa, que son poco más de 200.000. Queremos que la comunidad Gualiber sea más grande que el país de Samoa. O sea, que darle al botón de suscribirse y así nos vais a perder más vídeos interesantes como este. Es un plato de kurdak, típico del país, como visteis en el capítulo anterior. Soy el extranjero adoptado, aunque sea solo por unas horas. Wow. I hear that. Yeah, let's work, yeah? Vanya, tapit vecher. Vanya. No. No? No. Mi anfitrión quiere llevarme a un sitio. Mientras prepara el vehículo, voy a despedirme de Saltate y Baquet. Too much vodka, huh? Rahmat. Get with us. Nos encontramos a más de 3.000 metros de altura.
aunque hay montañas por aquí cerca que llegan hasta los 7.000 metros. Hemos llegado. Y él y sus hijos se ponen manos a la obra. Están recogiendo basuras que han dejado un grupo de rusos que se ha montado un festival de música electrónica aquí, con decoraciones apocalípticas incluidas. Esto parece ser otro complejo de apartamentos que no se llegó a terminar nunca. La antigua ciudad tiene muchos edificios distintos en las afueras. Es una locura porque alrededor de la ciudad está también llena de edificios como este, algunos de ellos muy grandes. Algunos como este en ruinas y que se notan que se quedaron a medio construir, que nunca se acabaron, pero otros están, se nota que allí ha habido vida, que allí ha vivido gente, ha trabajado gente. Es verdaderamente asombroso cómo se ha quedado esto de desierto. Un absoluto pueblo fantasma. Bastante brutal este último lugar, pero hay otro rincón que quiero visitar antes de irme de este pueblo. A la que cae el sol empieza a hacer bastante frío, ¿eh? Pero bueno, me parece que no me tendré que preocupar por eso. Fijaros en qué sitio tan mágico voy a acabar este viaje por Engelchek. Montañas normales, caliente, muy caliente y templado normal, que es donde me voy a poner yo. Y aquí en este lugar es donde voy a acabar este vídeo de Engelchek. Ya lo habéis visto, el impacto que pueden llegar a tener los cambios políticos en una región pueden llegar a ser muy potentes. Nos vemos la semana que viene con otro vídeo.